Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta segunda emisión de Ciudad 2.0 el día de hoy, viernes 9 de septiembre del 2011. Los saluda Daniel Hernández y saludo a mi compañero Miguel Ángel Hernández. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todo nuestro auditorio que diariamente nos sintonizan a través de la red. Vamos a iniciar el noticiero Ciudad 2.0 correspondiente ya a este viernes 9 de septiembre. Último día de la semana, Daniela, con mucha información. Así es, les presentamos las noticias más importantes acontecidas. Iniciamos con una entrevista que le tenemos del titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, César Guillermo Rodríguez, que nos informa sobre el avance que se tiene en el proyecto del Parque Tercer Milenio. Bueno, tenemos una información de Mario Saldívar, quien es director de Seguridad Pública Municipal, quien dice que debido a modificaciones que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora los municipios ya podrán realizar actividades de combate al narcomenudeo afuera de las escuelas. Por su parte, el presidente de la Canacintra, Héctor González, comenta que tanto en la carretera Saltillo como Zacatecas y Durango se continúa registrando un freno en la distribución de los productos, esto debido a la inseguridad. Bueno, y el dirigente también de la Canacintra de Zacatecas coincide en la necesidad de establecer una coordinación tanto de Durango como Zacatecas para combatir el clima de inseguridad. Por su parte, el presidente de la Canaco, Jorge Mijares, comenta con respecto al tema de la calle Constitución que está de acuerdo en que se sigan continuando con los trabajos en la remodelación, ya que por el momento a lo mejor incomodan a ciertos comerciantes, pero si se tiene una visión a futuro, seguramente dará buenos resultados. Bueno, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Francisco Gutiérrez Fragoso, pues da a conocer a detalle los proyectos de inversión que se tienen ya programados para lo que resta del año y dentro del cual destaca la inversión de cerca de 900 millones de pesos en un proyecto de minería allá por el municipio de Santiago Papasquiaro. Por su parte, el subdelegado de la Condusef, Mario Alberto Alvidres Cordero, comenta que los problemas de los usuarios con la financiera rural no son temas que pueda resolver la Condusef, pues por eso que estos casos son canalizados a las unidades especializadas de las mismas instituciones de crédito. Bueno, el promotor de financiera rural, Roberto García, da a conocer que esa institución de crédito registra una cartera vencida del orden del 5%. También platicamos con el secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, para que nos platique un poco sobre los resultados que arrojaron el sismo que se hubo la semana pasada, el lunes pasado, en los municipios de Topia y Tamazula. Bueno, y la magistrada del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Ana Berta Adame García, al concluir el día de hoy el Congreso Internacional de Justicia Administrativa, señala que se cumplieron satisfactoriamente las expectativas. Bueno, esta información y algo más le tendremos a lo largo de esta segunda edición de Noticiero Ciudad 2.0. Vamos un corte y regresamos de lleno con la información generada el día de hoy. De la mano del gobernador Jorge Herrera Caldera, el gobierno municipal ha consolidado grandes obras que han atendido a las necesidades de duranguenses, señaló el presidente municipal Adán Soria, al destacar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Cristóbal Colón, las dos plantas Dalila y del Parque y los colectores pluviales Pablo de Alvarado y Tapias. Y es para la gente, es para que la gente viva con dignidad, con agua potable y con sanidad, con su drenaje. Que vamos a tener las dos cosas, agua potable y drenaje, porque mucha falta que hace. Ay, pues que muchas gracias, que cumplió con lo que prometió, que así siga. Se han beneficiado a 40 colonias de la ciudad con infraestructura para agua potable y drenaje, además de alcantarillado y saneamiento, con más de 469 millones de pesos. También se construirán más redes de agua potable y alcantarillado en 52 colonias de la ciudad. Durango, compromiso de todos, gobierno municipal. Bien, regresamos con la información. Les presentamos la entrevista con el titular de la SECOPE para que nos informe un poco sobre los detalles técnicos de lo que será el Parque Tercer Milenio. Que tiene que ver con otras obras complementarias que son mejoramiento de las áreas deportivas, de las canchas,
el mejoramiento del auditorio, dotación de juegos infantiles y muchas obras complementarias que se habrán de ir realizando y hasta llegar a rescatar integralmente los dos parques. ¿Pero cuándo se piensa entregar? No, bueno, pues vamos a iniciar ya en estos días, ya una vez que se dio el banderazo, iniciaremos próximamente con estos trabajos, pero pues estamos hablando de que hay una inversión en este momento ya de la suma de los tres niveles de gobierno de alrededor de 270 millones de pesos. Esto habrán de continuar las obras por todo el año y sin embargo, en la medida en que se vayan consiguiendo más recursos, habremos de seguir haciendo más acciones en base a un plan maestro. Pues no, porque es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que seguramente nos llevará pues mínimo dos o tres ejercicios para poderlo terminar al 100%. El director de Seguridad Pública Municipal, Mario Saldívar, pues nos habla un poco de las facultades que habrán de tener los municipios en el combate al narcomenudeo. Menudeo había sido siempre un tema a nivel federal. La Suprema Corte de Justicia sacó ya una modificación a la ley donde todas las autoridades estatales y municipales tienen que participar. Entonces, nosotros hemos estado con los grupos especiales que tenemos de seguridad escolar y anti-graffiti combatiendo este tipo de situaciones. No estamos enfocados directamente a eso, el narcomenudeo, pero sí estamos dándole la protección que más se pueda alrededor de las escuelas, evitar que este tipo de gentes que se acerquen a vender droga y a los estudiantes, es lo que estamos combatiendo. ¿Cuál es el promedio más o menos que ustedes tienen mensual o semanal? Teníamos un promedio semanal de detención de personas que se acercaban a las escuelas de 3, 4 por semana. Ya ha habido cero, ya tenemos poco. La semana pasada fue uno que se detuvo, pero teníamos varias semanas que no había habido nada. Sí, entran y salen, ¿verdad? Pues los pasamos al Ministerio Público y muchas veces pasan al Ministerio Público Federal. Ya la acción de que salgan o no salgan, se les fija fianza, pues ya es cuestión de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, o si se turna un juez federal, un juez de lo penal, bueno, pues ya según como vaya la fuerza que lleve el expediente, es como actúa el juez. Si va, lleva, no sé, buena investigación, pues son personas que se quedan un rato adentro. ¿Falta recurso, o si hay un rubro específico con la modificación de la ley para que estados y municipios le hagan frente al tema narcomenudeo? ¿Hay un rubro o falta recurso? Pues más bien, mire, lo que pasa es que el nuevo sistema de justicia ha sido bondadoso, se puede decir, con lo que viene siendo la delincuencia en este aspecto. Si no se le detecta, si la policía, la autoridad no detiene a esta persona infraganti, aunque trae el objeto ahí o lo tira antes de que lo detenga la autoridad, tira el objeto, no es un agravante fuerte para que se pueda quedar encerrado. Todo eso ya lo conoce la misma delincuencia y nos provoca que hay veces que pues va la persona, el delincuente con el objeto, lo va a detener la policía, lo arroja, lo tiran. Pero pedirá una rubra específica para el presupuesto del próximo año. Bien, y por su parte, el presidente de la Canacintra, Héctor González, habla sobre la inseguridad en las carreteras de Saltillo, Durango y Zacatecas. Dice que se continúa registrando un freno en la distribución de los productos debido a este suceso. Ya los tenemos aquí que están presentes y esperemos que esos lazos comerciales que hay entre Durango y Zacatecas pues lleguen a buen término y fructifiquen. O sea, el temor también del sector empresarial está de aquel lado. También, así es. También de aquel lado de Zacatecas está ese problema. En Saltillo también, porque acá tenemos problemas también con la gente de Torreón, desde Monclova, todas esas
dijeron, pues a ver cómo le hacemos para poder llegar, para poder estar ahí, pero vamos a apoyarte y vamos para allá, vamos a estar con ustedes. Ahora, pues, han interrumpido ustedes. Bueno, el día de hoy se llevó a cabo en esta ciudad una reunión regional de la Canacintra, y donde estuvo presente el dirigente de ese organismo empresarial, de esa Cámara de Industriales, correspondiente del estado de Zacatecas, y se trata de Jesús López López, quien se pronunció hoy por una solución definitiva para el libre tránsito entre la carretera que une a Durango y Zacatecas, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo regional en esta región. Presionadas, en el cual han perdido unidades, han perdido mercancía, y en general también las personas, pues se tiene temor realmente por la integridad de las mismas. ¿Y qué es lo que ha estado fallando para que se llegue a este punto crítico donde la gente incluso deje ya de circular en esta carretera por la inseguridad? Yo creo que no podemos dejar de circular, sino que debe de haber una solución determinada que nos dé seguridad y que nos permita transitar libremente para poder avanzar y no parar nuestro desarrollo. Pero sin embargo la gente, al menos de Durango hacia Zacatecas, tiene miedo de circular precisamente para allá. Y nosotros también tenemos miedo de venir y circular para acá también. Y en este trayecto lo que sí nos damos cuenta es que ha habido varios vehículos con mercancías que se han extraviado, trailers, camionetas, vehículos con familias, en fin. Yo creo que es un factor que debe de ver principalmente nuestras autoridades para que nos den la seguridad que requerimos nosotros los ciudadanos. Es un problema que ya tiene varios meses. Bueno, hemos escuchado realmente que hay que acabar con ellos, pero siempre las confrontaciones nunca han sido buenas. Yo creo que es mejor un buen arreglo y que dé tranquilidad al pueblo, porque las confrontaciones, si lo vemos como son redes de carácter tan grande y que se nos dice que son de carácter internacional y que han rebasado realmente a nuestras autoridades mexicanas, pues yo creo que hay que buscar los mejores medios necesarios para que nos dé paz y tranquilidad y podamos avanzar. ¿Cuáles serían esas soluciones? Arreglos. ¿Arreglos con quién? ¿Los delincuentes? Pues no arreglar con los delincuentes, pero sí en las esferas donde se debe de generar ese tipo de situación, porque eso pues sabemos que toda la vida ha existido. Pero nunca habíamos tenido un problema tan serio como el que vivimos en los momentos actuales. ¿Pago de cuotas? Pues normalmente sabemos que pagan, mucha gente paga las cuotas y que están colaborando para que eso siga más fuerte. Cada vez yo creo que deberíamos de aguantar todos y hacer un frente común, la ciudadanía con nuestras autoridades, para que en una forma común hacer ese frente, pero la ciudadanía en su conjunto, nuestras autoridades en su conjunto, y que realmente se actúe en consecuencia. Bien, por su parte el presidente de la Canaco, con respecto al conflicto que se ha venido suscitando con los comerciantes del corredor de Constitución, él opina que está de acuerdo con el interés general. Pues comenta que es algo que solamente se está pasando por el momento. Recordemos que también en otras circunstancias, por el volar Durango, se tuvieron que tumbar casas, también en lo que fue las cuchillas, y en su momento los habitantes de esa sección mostraron su descontento, pero que ahorita nuestra ciudad muestra un paisaje más bonito y que ahorita solamente es momentáneo, y que si los comerciantes tienen visión, en un futuro probablemente arrojará buenos resultados. Definitivamente abrir la circulación de vehículos no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el concepto que se le ha estado dando, estamos de acuerdo que se continúe la calle hasta las Alamedas inclusive, estamos de acuerdo en el rescate de las Alamedas, que te va a dar otro movimiento también a eso.